empezamos la tarde con la frase de pensamiento de la semana. ¿Qué mejor frase de pensamiento relacionado con el día de hoy? La poesía. La poesía es el sentimiento que le sobra al corazón y te sale por la mano. Carmen Conde. Muchas gracias. En primer lugar, voy a hablar de Pilar, de sus obras, sus premios, y luego ya daré paso a otra cosa. María Pilar Rediego Muñoz nace en la ciudad de Málaga. Muy pronto despertó en ella el interés por la literatura y de manera especial por escribir relatos cortos y poesías. Dicha afición le llena por completo al practicarla con una extraordinaria captación del motivo en cuestión y una forma muy peculiar de plasmarlo todo con la palabra. Pertenece al taller de práctica literaria con perspectiva de género que imparte la escritora y profesora Cristina Consuegro Abal a la Asociación Malagueña de Escritores, al Ateneo de Málaga, a la revista Utopía de las Artes, Biblioteca Azahar, Grupo 21 y Encuentros Poéticos en Babel. Sus publicaciones, Te ofrezco mi sentir, dedicado a su esposo e hijos, en la editorial Diversidad Literaria, en su antología Microrrelatos por el Nepal, con Utopía de las Artes, en sus antologías Décimo Aniversario, El futuro es frágil y los mayores son el presente, en Escuela Metáfora, en sus antologías La voz que habita y Tiempo de Quimera, y Te ofrezco mi sentir, como segunda parte al ofrecido anteriormente a su familia. Mi sentir, perdón. También ha participado en distintas grabaciones poéticas en Radio Evolución de México y Procono Televisión en Málaga. Ha obtenido los siguientes premios. Primer premio en el 38º Certamen de Relatos y Poesía de Frater Málaga. Finalista del 4º Certamen de Microrrelatos, Hay Esperanza, de la Fundación Vencer el Cáncer. Segundo premio en el 2º Certamen de Poesía Antonio Machado de Álora. Primer ACESI en Creación Literaria, Antonio Segovia Lobillo. Primer premio de la Asociación CEGRI Palabra de Mujer 2021. Asimismo, tiene previsto una publicación poética que será presentada en las distintas asociaciones a las cuales pertenece. Una vez que hemos visto las obras, los premios de Pilar, yo voy a leer rápidamente. Le podía hacer alguna pregunta después, pero no, se la voy a dejar a Aurelia, porque ella va a, diríamos, le va a preguntar, quiere poner los motivos por los cuales ella ha escrito este poemario, Te ofrezco mi sentir. Entonces, voy a hablar un poco así del libro, que no he leído y me ha encantado. Es para mí un honor y una alegría presentarte, querida amiga Pilar, este magnífico poemario en versos y prosa poética. En el libro afloran sentimientos llenos de una fuerza infinita, ternura y sencillez. Los poetas expresan sus sentimientos y emociones libremente.
El gran orador Demóstenes, el gran orador griego Demóstenes, decía que los poetas son dueños de la libertad. Es maravilloso cómo tratas y describe este mundo poético, con palabras llenas de colorido y musicalidad. Sabes jugar con los versos y rimas, aproximándote a lo absoluto en medio de símbolos, como decía el gran Juan Ramón Jiménez. Te ofrezco mi sentir, es un poemario muy variado, lleno de vivencias pasadas y otras inventadas, como cualquier creador que crea. Detallas la cotidianidad a lo que ama: familia, naturaleza, lugares, como los preciosos poemas dedicados o relacionados con Málaga, el baile, la música. Es un gozo tu lectura poética, llena de ritmo y armonía, que nos colma el alma. Plasma muy bien tu sello, tu personalidad. Me refiero a la ternura, pasión, sencillez y delicadeza. Estoy totalmente de acuerdo cuando dices que quieres ser o que eres una buena persona, porque sabes tratar las palabras y los pensamientos con muchos sentimientos para poderlos compartir con nosotros. La bondad, hablando de la bondad, y tú que eres buena, la bondad es la virtud más grande de la persona. Ludwig van Beethoven se refiere a ella. Es el único símbolo de superioridad que conozco. Buda también dijo: la bondad debe convertirse en la forma natural de la vida, no la excepción. Ahora ya, metiéndonos un poquito más hacia adentro, yo me he cogido esas palabras. Sobre todo me ha llamado la atención, me ha llenado el alma, porque los adjetivos, sobre todo los adjetivos epítetos y las figuras literarias, sabes adornar las palabras y los párrafos son muy gratificantes para los sentidos. Adjetivos epítetos, ya sabéis que los adjetivos epítetos es para adornar al sustantivo, ¿no? Y son adjetivos prácticamente innecesarios, ¿no? La blanca nieve, ya sabemos que la nieve es blanca, ¿no? Pero es para dar fuerza, para dar belleza. Normalmente el adjetivo va detrás del sustantivo, pero los epítetos van delante. Así tenemos a las mariposas: azul cielo, blancas olas, alegre delfín, etcétera. Hay muchísimo. Podríamos estar hablando muchísimo tiempo. Por lo que se refiere a las figuras literarias, pues también tiene figuras literarias. Sobre todo la prosopopeya o personificación. Atribuir cualidades, ¿no? Cualidades humanas, seres inanimados, ¿no? Animales. Prosopopeya o personificación, cuando habla de gaviotas pensando, el bailar de las olas, una vieja cruz corroída de salitre, no escuchó tus llamadas de socorro.
las aguas lamían. Llegaste a nuestro puerto para descansar de océanos. El barco, te refieres al barco. La rosa se sonreía. Pícaro viento, nubes dormidas, etc. También usa anáforas y paralelismos. Escucha, escucha. Siente, siente. Huele, huele. Toca, toca. El poema Los Sentidos. Luego, si yo fuera viento, mujer malagueña, pensaba, tú eres, sigo tus pasos, en el poema Alza la mirada. También usa antítesis, miro sin mirar, luz de noche oscura, amo sin verte. Por último, Pilar, querida Pilar, te agradezco este regalo, tu estupendo poemario. Te ofrezco mi sentir, que me ha cantado, me ha encantado y me ha llenado el alma. Eres una creadora que crea, eres un alma escondida de poeta, pero hallada para los que tengan el placer de leerlo. Muchas gracias. Y pasamos al segundo punto. Cedo la palabra a Aurelia, que la tenemos aquí cerquita, y ahora es su turno. Bueno, quiero empezar agradeciéndoos a todos por vuestra presencia. Y mi intervención, la verdad, va a ser bastante corta, porque en principio quería comentaros cómo surgió la idea del poemario y cómo se llevó a cabo. Como sabéis, hasta hace un año, la poesía de Pilar se conocía principalmente por todas las publicaciones y antologías en las que ha aparecido, por todos los premios que ha ganado y todos los concursos literarios. Pero, obviamente, aunque era fantástico leerla en todas esas revistas en las que ha aparecido y en todas esas antologías, eran pequeñas muestras en las que no se veía todo lo que podía ofrecer la poesía de Pilar si la reuníamos en un solo libro. Creo sinceramente que la poesía de Pilar atrapa, nos transporta por sus versos y su prosa poética, por un mar de sentimientos, y nos invita a reflexionar sobre la vida y sobre el día a día, sobre las pequeñitas cosas. Nos evoca la ternura de una madre, el amor apasionado, la delicadeza de una flor, de una rosa, los destellos de la luna reflejada en el mar, y le recita el amor a su querida Mala y a su familia. Con esa idea, junto a Alejandro, su hijo, decidimos hacerle la sorpresa y editarle un libro para su cumpleaños. La verdad es que toda la labor que fue recopilar los poemas y seleccionarlos nos llevó un poquito más de tiempo, así que en vez de regalárselo para su cumpleaños, pues al final se lo regalamos en marzo del año pasado. Debo decir que no se podría haber editado sin la ayuda de Francisco, de Paco, porque fue realmente esencial para poder editarlo y mantener la sorpresa. En cuanto le comentamos la idea, le ilusionó muchísimo el proyecto y me envió todos los escritos de Pilar. Y además, como él mismo nos comentará a continuación, escribió el prólogo del libro y solo puedo decir que es una auténtica belleza. Ya para terminar, también quiero agradecer a mi hermano, Adrián Luchemín, que es quien ha hecho la ilustración de la cubierta, y yo creo que ha conseguido plasmar a la perfección la sensibilidad de la poesía de Pilar. Muchas gracias. Voy a ceder mi asiento a los poetas que van a venir a leer. Y en primer lugar, cedo la palabra a Paco. Como muy bien ha dicho Aurelia, a mí me brindó la posibilidad de escribirle el prólogo
y lo hice. Y voy a dar lectura al mismo, ¿no? Antes de entrar con el cante flamenco, que están ahí en la lectura grande. El prólogo dice así. Sin duda alguna, escribí el prólogo de un libro, además de ser un verdadero honor, significa también, de alguna manera, asumir una gran responsabilidad, y más aún, cuando la autora goza de la humildad y sensibilidad literaria que tiene María Pilar Rebillego Muñoz. Su capacidad de interpretación y originalidad en su sentir poético hacen de ella convertir una sola palabra en un poema, cuidando cada uno de sus versos cuando nos habla sobre una vida, una pequeñita flor, la naturaleza, el amor en su más sentido ámbito sensual, amor sin medida alguna, amor que sufre callado y grita, pregonando por los aires su fuerza y debilidades, todo ello ordenado con la delicadeza y cariño que su estilo literario merece. Para adentrarse en su obra poética, basta con dar lectura a su publicación Te ofrezco mi sentir y caminar con el corazón por espacio imaginado donde invita al lector a sumergirse en sus más profundos sentimientos. Su inspiración literaria es merecedora de todo respeto y atención, y lo que es aún más importante, la certeza de que nos encontramos ante una mujer que es todo corazón, honestidad, que en su quehacer literario. Todo lo que tenemos el privilegio de conocer a Pilar, sabemos que su sensibilidad y sencillez hacen de ella una mujer de gran riqueza humana. Sus propias palabras son la mejor muestra de ello, y nos dice ella: no pretendo ser reconocida como poeta, ni como gran escritora, solo quiero ser una buena persona que traza en palabras sus sentimientos y pensamientos para poder compartirlo con vosotros. Asimismo, desde esta humildad permanezca en cada hueco. Asimismo, deseo que mi humildad permanezca en cada huella que dejo en mi caminar. Con seguridad les puedo afirmar que este ramillete de versos Te ofrezco mi sentir nos muestra los sentimientos de un corazón pletórico de amor y vida a la alegría, a la naturaleza y al ser humano. Muchas gracias. ¿Has empezado?